Ese es un vídeo un poquito cortito para explicarles algo. Ya me voy a peinar, que ya me voy de salida. Una de las cosas que estoy agregando a mi rutina, esto que ven aquí, es mi pócima. Es lo que preparo con el jengibre. Me lo pongo en el pelo antes de peinarme y hago masajes. Estos masajes circulares con la yema de los dedos estimulan mucho lo que es el crecimiento del pelo. Esto me ayuda bastante. Entonces, como el otro día surgió la pregunta, se me ha ocurrido hacer un vídeo para hacer el puff. Es sencillo. Hay muchas bandas que venden en el mercado para hacer tal. Yo las he probado casi todas. Y claro, para conseguir un puff bien hecho, que se quede en su sitio y que no moleste, yo le comentaba a una de las chicas que yo usaba una pantimedia. Esas pantimedias viejas, que son estas que se rompen de una vez. Incluso aquí tengo una, por ejemplo, como se ven, la he mutilado. Que está ya la otra parte, la guardo por si la que estoy usando ahora la pierdo, yo qué sé. Entonces, ¿yo qué hago? Después que me aplico un producto, o cualquier producto que ustedes quieran aplicarse, lo suyo es un cepillo, separar el pelo, subirlo un poquito, cepillarlo bien. Yo me he hecho el puff así de toda la vida. Cogen la media, pongo aquí y aquí atrás hago un nudo. Entonces esto voy subiéndolo, y a medida que voy subiendo, pues se va recogiendo, y así va recogiendo el pelo, va recogiendo, y según pues también la altura o la dimensión que se le quiera dar al puff. Una vez está ya como uno le gusta, aquí abajo un nudito, que este se toca con el mismo pelo y ya está. Esto no tiene ciencia. Me saco un par de greñitas de aquí adelante. Y lo acomodo a mi antojo. Y ahí pues yo tengo mi puff. Y me queda así todo el día. Y si lo noto que está muy, muy apretado, lo suelto. Que si está muy suelto, me lo aprieto un poquito más atrás. Y problema resuelto. Tengo que estar cogiendo lucha, ni pasando trabajo, ni con gomas, ni con nada por el estilo. Y así, ya está. Consigo mi puff, hecho el soporte. Bueno, pues nada, esto era lo que quería mostrarles. Y espero en el próximo vídeo.